segundo grado incompleta. En una ecuación de segundo grado te pueden dar que falte la C o que falte la B. ¿Cómo se resuelve? Se podría usar la fórmula, pero un rollo. Tardas más que si haces esto. Imaginarse que os ponen x cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cómo resuelvo yo eso? Menos 4 pasa aquí sumando. Y ahora, para quitarme el cuadrado, ¿qué hago? La raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 4. Pero ojo, cuidado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. No. 2 y menos 2. Siempre tiene dos soluciones, ¿vale? La raíz de un número es más, o lo podéis poner así también, más menos 2. Otra parecida. Tres x cuadrado menos 27 igual a 0. 3x cuadrado igual a 27. Ahora el 3 pasa dividiendo. Y me queda x cuadrado igual a 9. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto tiene que valer x para que x cuadrado sea 9? Más menos 3. Y luego hay otro caso súper divertido, que es este. Paso el 16, pasa restando. Paso el 4 dividiendo. Me queda que x cuadrado es igual a menos 4. Me queda que x es raíz de menos 4. ¿Cuánto es raíz de menos 4? No se puede. No tiene solución. Entonces hay gente que dice, Quillo, no te preocupes, todo tiene solución menos la muerte. Mentira. Todo tiene solución menos la muerte y estas ecuaciones de segundo grado. Entonces uno, como no le gustaba, se inventó algo para que tuvieran solución. ¿Vale? Fácil, ¿no? Este es un tipo.